la 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 Oye, papi, te dije que no. Te dije que no. Es que tú no entiendes que ya yo no soy tu niñita. Tienen 2 minutos para salir a escenar. Gracias, amor. Este niño, he seguido tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecí, tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción que en un simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Falta recordar esos momentos, es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. Oh, oh, oh. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción que ni un
Mis hijas quieren honrar al pastor por su papá. Y yo voy a orar también por ti, que eres padre. Y voy a bendecirte, así que voy a dejarles el micrófono. Papi, te amo. Gracias por ser mi ejemplo, mi héroe, por amarme, por inspirarme cada vez en la fe, por cada cosa que hemos pasado difíciles juntos. Porque aunque yo te veo aquí predicando en casa, veo tus debilidades y te admiro. Gracias por amarme. Gracias por estar con nosotras, por ser nuestro príncipe, por cuidarnos. Porque sé que aunque crezcamos, nos casemos, vas a estar siempre para nosotros y vas a ser siempre nuestro superhéroe. Gracias, te amo con todo mi corazón y siempre te voy a agradecer por cómo eres. Papi, te amo. Siempre has sido mi príncipe. Te amo, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Me has inspirado, me has ayudado para que yo sea mejor persona. Cada vez que tengo miedo, siempre estás ahí para mí. Te amo, papi, gracias por ser el mejor papá de todos. Yo te bendigo, yo declaro que todo lo que toque tus manos prosperará. Un hombre de victoria, que todos tus sueños, lo que le has puesto a Dios, Dios los va a saber. En los próximos años vas a ver los sueños que le has pedido a Dios, el terreno que le has pedido a Dios, tus sueños, tus anhelos, las familias van a venir y te van a escuchar y se restaurarán al 100 por 1. Verá la economía al subir al 100 por 1 y Dios te va a respaldar donde quiera que estés. Las naciones se te abrirán y verás cómo familias van a ser restauradas por medio de tu ejemplo. Padres verán a la gloria de Dios a través de ti y serán cabezas de hogar porque tú los inspirarás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que todos se pongan de pie. Si tienes a tu padre cerca, yo quiero que tú lo abraces. Si no está, ya está descansando. Así que yo quiero ahí que también tú lo bendigas. Ya no está en esta tierra, pero bendícelo. Te voy a pedir que todos en esta mañana lo hagamos. Abrázalo ahí a tu papá. Esposa, abraza a tu esposo y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú nos has dado la oportunidad de tener padre. Señor, hoy bendecimos a los padres. Padre, yo los bendigo y yo declaro que serán esos sacerdotes en el hogar donde llevarán la bendición. Esa bendición descenderá hacia los hijos hasta llegar a futuras generaciones. Correrá de generación en generación la bendición a través de cada uno de estos padres. Yo los bendigo, Señor. Yo declaro cada día tu temor reverente en ellos, que sean guiados a través de tus palabras. Espíritu Santo, envuélvelos con tu presencia. Yo declaro que serán hombres de bien, que serán hombres que cada día serás tú en ellos. Padre Santo, tú pasas por alto sus errores y hoy mira sus corazones. Hoy como padres de esta casa los bendecimos y declaramos, Padre bendito, que cada día las familias serán una en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos. Este aplauso, papás, es para cada uno de ustedes. Yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que esté. Amén. Dese un aplauso usted por ser bendición donde quiera que usted vaya. Puede tomar sus lugares, por favor. Tomen sus lugares. Vamos
a compartir una palabra que nos va a bendecir muchísimo en esta mañana. Abra su corazón, su vida, y sé que el Espíritu Santo te va a bendecir extraordinariamente. La bendición familiar es el tema en la serie de enseñanzas Mi Familia de Jesús. Dios nos habló de bendecir las familias, que como usted oyó en la oración de mi hija, ella habla de lo que escucha en casa, y siempre nos oye hablando sobre la familia, bendecir las familias, las familias se restauren. ¿Por qué? Porque una sociedad está compuesta de familias. Si las familias son transformadas, automáticamente la sociedad es transformada. Hoy quiero hablarte acerca de la bendición familiar. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La semana pasada aprendimos que a través mío la salvación viene a la casa. Que cuando Dios salva a un miembro de la casa, cuando un miembro de la casa conoce a Jesús, Dios va a usar a ese miembro como una luz para traer salvación a su casa. Pero yo quiero que usted diga conmigo hoy: cuando hay salvación, se activa la bendición. Una de las cosas que tú y yo debemos de tener una convicción en nuestro corazón es que nuestras familias son para bendición y no para maldición. Yo quiero que usted diga eso fuerte conmigo: mi familia, pero con fe, mi familia es para bendición, no para maldición. Una de las cosas que ha destruido nuestra sociedad son familias malditas, familias donde ha operado la maldición, el pecado, el robo, el asalto, el divorcio, la enfermedad, familias donde la bendición de Dios no ha estado. Buenas personas pero malditas, buenos hogares pero malditos. La ruina, la pobreza los ha gobernado, los gritos, los pleitos, donde hermanos no se hablan, se odian. Son generaciones tras de generaciones donde hubo abusos sexuales, donde hubo maldición, enfermedades. ¿Por qué? Porque falta que la salvación que alguien de esa casa tenga active la bendición. Y hoy yo te quiero hablar acerca de la bendición que Dios tiene para tu familia. Y hoy vas a salir por esas puertas con la convicción de que esa familia se va, esa bendición se va a activar en la generación de tu familia. Tal, ya no vamos a poder cambiar la maldición anterior, pero vamos a empezar a ver en nuestras próximas generaciones, generaciones benditas en esta tierra. Tus nietos serán benditos, tus bisnietos serán benditos, tu familia va a disfrutar de esa bendición. Levanta tu mano derecha y di conmigo: mi familia es para bendición, no para maldición. Di conmigo: yo anulo toda maldición en mi generación. Génesis capítulo 12, versículo 3 nos habla de esa bendición. Dios dijo: bendeciré a los que te bendigan. Eso le dijo Dios a Abraham. Y maldeciré a los que te maldijeren. Hago un paréntesis. La Biblia dice que al que maldiga a Israel, Dios lo maldice. Y al que bendice a Israel, Dios lo bendice. Por eso la palabra dice en el Salmo 122:6: orad por la paz en Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Una de las formas de activar la bendición de Dios sobre nosotros es bendiciendo el pueblo escogido por Dios, que son los israelitas o los judíos. De allí vino Jesucristo, nuestro Salvador. Todos los días bendiga a Israel. No sea aquellas personas que se dejan llevar por conductas políticas, ya sea por conductas sociales o por principios comunistas, que empiezan a hablar mal de Israel, que Israel está quitando la tierra a los palestinos y toda esta serie de cosas, de conflictos, que a nosotros no tenemos que estar metidos en esa línea de pensamiento más que bendecir la nación de Israel. Diga conmigo: a los que la bendigan, Dios los bendice. Ya conmigo: a los que lo maldigan, Dios la maldice. Levante su mano y diga: Señor, yo bendigo la nación de Israel. Porque la Biblia dice: benditos serán los que la bendigan. Ahora leamos la otra parte, por favor, de este versículo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Va de nuevo. Y leámoslo. Y serán benditas en ti, ¿cuántas familias? ¿Cuántas familias? Te hago una pregunta: ¿por qué tu familia no puede estar ahí si la Biblia dice que todas? ¿Por qué tu familia ha quedado exenta de esa bendición? Porque no hemos caminado en la operación o en la activación de esa bendición. Ahora yo quiero que, dejando el versículo ahí,
Tú, en lugar de decir y serán benditas en ti toda la familia de la tierra, tú digas y será bendita, y tú dices tu familia. En mi caso yo digo Binda Sarbustini, usted dice Campo Rivera, Fallas Molina. ¿Están listos? Porque ahora usted va a entender por qué usted tiene que decir esto. Es más, se lo adelanto, la bendición de Dios se activa en las familias a través de la declaración de nuestra boca. Porque con la boca se bendice o con la boca se maldice. Y muchas veces usted, como diría el chavo, sin querer queriendo, ha maldecido su familia. ¡Qué cochinada! Nunca nos sale nada. En nuestra familia todo el tiempo lo mismo. Ha lanzado esa maldición. Pero hoy, usted sentado en esa silla bajo la bendición del Padre Celestial, hoy usted va a romper con toda maldición que de repente se haya declarado o usted mismo sobre su casa, y usted va a bendecir su familia. ¿Está listo? Levante su mano derecha, por favor. Vamos a poner el versículo y vamos a decir, vamos a decir serán benditas, y usted dice será bendita, y usted dice su familia. 1, 2, 3. Y será bendita la familia Bindas Arbustini. Cuando usted lo declaró, algo se rompió en el nombre de Jesús, y generaciones benditas salen de nuestros lomos. No malditas, benditas. Porque la promesa es para todas las familias. Le hago la pregunta: ¿por qué tu familia tiene que estar en maldición? ¿Por qué? ¿Por qué tu familia tiene que haber pleitos? ¿En tu familia tienen que haber gritos? ¿En tu familia tiene que haber miseria? ¿Por qué? Si la Biblia dice que Dios nos da la oportunidad de que sean benditas todas las familias. Ahora, esta palabra benditas es la palabra hebrea Barak. Y Barak significa el deseo y el poder de Dios expresado por sus palabras o con sus palabras. En otra forma de decirlo, la bendición de Dios a la familia viene a través de la boca de Dios o a través de la palabra de Dios. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: en ti serán Barak, o sea, las familias son bendecidas por mi boca o bendecidas por mi palabra. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 1 versículo 27 y lean la versión, en la nueva versión internacional, el Barak de Dios. Dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Digan conmigo: hombre y mujer los creó. La bendición o el Barak de Dios se activa sobre el matrimonio, y son los padres los que trasladan la bendición de Dios a los hijos. En otras palabras, Dios bendice a mis hijas con su bendición a través de mí como su padre. Dios me bendijo a mí y a mi esposa para que nosotros traslademos con nuestras palabras la bendición de Dios a nuestros hijos. Dios no dice: Daniela, te bendigo, y a tus padres no. No, Dios dice: bendigo a Daniela y Jamie a través de la bendición que le doy a Iván y a Lucrecia. Pero ¿cómo la bendición de Dios alcanza a los hijos? A través de los padres. Porque a través de los padres hay bendición, o a través de los padres hay maldición. Ahora, ¿dónde, en qué matrimonio desciende la bendición o el Barak de Dios? En el matrimonio que vive bajo pacto con Dios. El diablo vino a destruir a la bendición de Dios, o vino a impedir que la bendición de Dios se active en las familias. Entonces, ¿qué es el diablo? Cásese en dos hombres para que no haya Barak de Dios. Cásese en dos mujeres para que no haya Barak de Dios. O júntese, pero no se casen. Vivan en pecado para que no haya Barak de Dios. Porque el diablo dice: no importa, tengan hijos, vivan bajo el mismo techo. Pero yo los maldigo porque el Barak de Dios no está, porque su matrimonio no ha sido consagrado para Dios. Así que vivan ustedes juntados. Estos son 25 años donde compran casa, compran carro, tienen hijos, pero esa casa no opera el Barak, la bendición de Dios, porque Dios no ha hecho pacto, o ellos no han hecho pacto con Dios consagrando su matrimonio delante de Dios. Y esa, entonces los hijos están siendo impedidos disfrutar de esa bendición que Dios da al matrimonio, porque ese matrimonio está siendo estorbado porque no están dentro del orden de Dios. Si usted está en unión libre, cásese. Si usted hoy está viviendo una vida doble, ordénese, porque usted está maldiciendo su familia y está maldiciendo su vida. Ahora, jóvenes que están acá,
La bendición de Dios o hijos solteros viene a través de la bendición de los padres. Dios no te va a bendecir si tú no estás sometido a la bendición de Dios a través de tus padres. Ahora yo quiero que veamos cuál es esa bendición de Dios. Versículo 28. Y los bendijo Dios con estas, con estas. Pregunto, ¿la bendición es que Dios les puso las manos o la bendición es que Dios les soltó palabras? ¿Cuál fue la, cuál es la bendición de Dios? Sean fructíferos y multiplíquese, llene la tierra, sométela. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Adán y Eva: ustedes como matrimonio les va a ir bien. Yo como su padre, es que esto es tremendo. Esto yo necesito que usted lo entienda. Dios padre a sus hijos Adán y Eva: yo soy su padre, yo los bendigo con mi boca, les va a ir bien, pongan un negocio y prosperen. Lo que ustedes hagan en esta tierra va a tener mi favor y mi gracia para que les vaya bien. Y luego Adán y Eva trasladaban esa bendición de la misma manera que Dios se lo dijo, ahora ellos se lo decían a sus hijos. Pero hoy tenemos generaciones donde recibimos la palabra de Dios, pero en lugar de nosotros trasladar la bendición a nuestros hijos, el mismo Barak, los maldecimos. Y vienen a la iglesia a escuchar el Barak de Dios, pero de los que su boca sale son maldiciones. Si Dios a ti te bendijo, ¿cómo tú vas a maldecir a tus hijos? ¿Alguien me está escuchando hoy? Tu padre Dios te bendice para que tú bendigas con su bendición a tus hijos, que son la herencia que Él te ha dado. Bendígalos. ¿Y cómo usted bendice a sus hijos? Ordenando su vida con Dios. Bendiga a sus hijos ordenándose usted en pacto con Dios como matrimonio. Por eso el diablo dice: matrimonio homosexual, para que haya maldición. Mire la operación del diablo. Está usted consagrado con su esposa y el diablo dice: este matrimonio está bajo la bendición de Dios y yo necesito maldecirlo, necesito que le vaya mal, necesito que venga, que se divorcien, que entre miseria, que entre ruina, que entre pecado. Entonces el diablo por allá le pone la secretaria, pero como hay emoción de pecado, entonces el hombre está ahí y el mismo deseo sexual y la misma sensación sexual que el hombre siente con la querida, la misma que siente con su mujer. Pero durante esos segundos de orgasmo, de pecado, el diablo está diciendo: te maldigo a ti, maldigo a tu mujer, maldigo a tus hijos, maldigo a tus nietos. Mientras que está teniendo sexo con la querida o la esposa con el querido. Y cuando Dios, ellos tienen sexo como matrimonio, Dios dice: te bendigo a ti, bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos. Si tú ya estás escuchando esa palabra, o tú que me miras a través de este video y andas en una doble vida, estás trayendo maldición a tu casa. Pero Dios no te condena, Dios te pone a ver este video porque llegó tu tiempo de ser bendecido. Diga conmigo: el Barak de Dios. Entonces Dios le dice a Adán y Eva: yo los bendigo para que ustedes les vaya bien en la tierra, emprendan, prosperan. Pero ¿qué fue lo que pasa? Escuche esto: que Adán y Eva dijeron sí, pero la tentación, coger lo que no es mío, tocar, desobedecer a Dios, y se apartaron de la bendición de Dios. Y fue cuando vino maldición a la tierra. Fue cuando vino al matrimonio maldición. Fue cuando hubo asesinato en la familia. La primer familia fue dividida y separada. Y ese es el orden del diablo hasta el día de hoy: separar tu familia, que los hermanos se peleen, que entre padres e hijos no se vuelvan a amar. Dios dijo: haré volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, para que yo no venga a castigar la tierra con maldición. En una familia donde hay división va a haber siempre maldición. Por eso es esta serie de enseñanzas, para que se cierre la puerta a la maldición en tu matrimonio, en tu familia. Porque tú no es un asunto individual, es un asunto familiar. A nosotros nos afecta cuando nuestra familia no camina en orden. Usted puede decir allá a ellos de por sí, que cada uno a ver qué hace con su vida. Usted lo puede decir, pero las acciones y decisiones de otros automáticamente afectan tu vida. Levanta tu mano y diga: en mi casa no hay maldición, hay bendición. Ahora, la base de una sociedad correcta son familias con la bendición de Dios. Repito, la base de una sociedad correcta son familias con la bendición de Dios. ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanto asalto? ¿Por qué matan a la gente por un celular? ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
porque hay hogares integrados y niños que están naciendo sin, que están creciendo sin padre, deberían estar sentados en una silla de una universidad, de un colegio, pero por no tener un padre en casa que caminara bajo la bendición de Dios, están sentados fumando marihuana en la esquina de su casa a las 11 de la mañana. Tienen 25 años y no han terminado sus estudios. ¿Por qué? Porque carecieron de la bendición. Yo no sabía lo que ella, mi esposa, iba a hacer. En la mañana no pasó, en la mañana la pastora pasó, me dio unas palabras, bendijo a la iglesia. Pero ahora Dios puso esto, y bendito Dios que Dios lo hiciera, para poder ser con mucha humildad un ejemplo. Cuando nosotros tuvimos malos modelos humanos, Dios, tenemos la oportunidad de seguir el buen modelo de Dios como padre. Mi familia Vindas Arbustini es para darle yo honor a la sociedad, para que cuando se hable de nosotros sea sinónimo de honra, de respeto, de educación, de temor de Dios, de éxito, de estudio. Porque la salvación yo la voy a disfrutar cuando me muera, pero la bendición la disfruto mientras vivo. Deja de estar pensando en la vida eterna. Cuando tienes tú una vida por delante, tienes que envejecer viendo a tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y tú morirás feliz en una cama disfrutando que tus generaciones fueron benditas en esta tierra. Tal vez con tus padres lloraste, pero con tus hijos gozarás, con tus nietos disfrutarás, porque de ti salen generaciones benditas. Diga conmigo: el Barak de Dios. Mira lo que dice el versículo 31 de ese capítulo 1 de Génesis. Dios miró lo que había hecho Adán y Eva, los animales, la creación, los bendije. Wow, lo que hice, dice Dios, en el día sexto. Y consideró que lo que había hecho era muy, muy, muy. ¿Sabe lo que quiere hacer el diablo? Hacer algo muy malo contigo. Si tú no estás bajo la bendición de Dios, el diablo va a hacer algo muy malo. Pero bendito Dios, el día que entraste por esa puerta, Dios te trajo a un lugar donde se te está enseñando que Dios es más que una religión, que Dios es una bendición para aquellos que le aman. Y lo que no viste con tus generaciones atrás, Dios te va a dar la recompensa de en tus generaciones adelante tú lo puedas ver, porque de ti se marca una generación. Dí conmigo: mi generación es bendita, no maldita. Y es más, declaro que si alguien te ha maldecido a ti, hoy yo revoco esa maldición en el nombre de Jesús. Porque los pastores somos padres espirituales para bendecir a la gente. Y si a ti te maldijo un brujo, te maldijo tu papá, tu abuela, tu suegra, tu tío, te maldijo otro pastor, yo a ti te bendigo 100 veces más. Porque ninguna maldición es más grande que la bendición de Dios. Ninguna maldición es más grande que la bendición de Dios. Ahora, este ha sido el plan de Dios desde el principio para las familias. Pero todo lo demás ha venido a corromper y a dañar nuestros hogares, y por ende la sociedad. Cuando una persona se desliga de la bendición, cuando una persona se desliga de Dios, se está desligando de la bendición. Hoy, hermano amado, hay muchos hogares que se destruyen porque buscan la bendición terrenal por medio de sus fuerzas. No, yo para qué ir a la iglesia, aquí hay que trabajar, aquí hay que ponerle. No, eso es la iglesia, eso es de Dios. No, entonces, como no tiene la bendición de Dios, de fructifiquen, multipliquen, váyale bien, como no tiene esa bendición por no estar con el Señor, andan en busca de su propia bendición y andan corriendo, mientras que las bendiciones de Dios deberían de andar detrás de ellos. Venga, Brian, mientras las bendiciones de Dios deberían andar detrás de ellos, para, dice la Biblia, y estas bendiciones te alcanzarán. Estas bendiciones te alcanzarán, es la bendición. Bueno, una gran bendición eres tú. Entonces la persona que no tiene a Cristo anda buscando las bendiciones en el trabajo, anda en la lotería, donde los psicólogos, donde los brujos, trabaja de día, trabaja extras, y Dios, no tengo tiempo para Dios, y anda buscando las bendiciones, y no se da cuenta que las bendiciones andan allá. Pero para que esa bendición lo alcance, él tiene que hacer un alto en el camino, reconocer que necesita a Dios, y el día en que abra su corazón y ponga a Jesús como su Señor y Salvador y venga a una iglesia como esta, la gran bendición de Dios lo va a alcanzar y lo va a abrazar, y donde quiera que vayan, la bendición de Dios irá junto con él. Brian, levanta tus manos. Yo conozco a este chiquito de que era pequeño. Era una pelotita así redondita, este tamaño.
Y yo sé lo que has vivido en tu parte paternal, hijo. Y yo te bendigo como Pablo bendijo a Timoteo. Porque la palabra dice que Timoteo tuvo un padre griego, que aunque tuvo una mamá cristiana y una abuela cristiana, como el hogar donde tú te creaste, su papá no caminó bajo esos principios. Y Timoteo le agarró, lo circuncidó y lo bendijo. Yo te bendigo, y eso que hicimos hoy, que es un acto espiritual, de que así las bendiciones a ti y a tus hijos, de tu lomo saldrán generaciones de bendición. Y tú sonreirás. Y los abrazos que no tuviste, tus hijos lo tendrán a través de ti. Yo así te lo declaro, hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, di conmigo, cuando Dios no está como el centro de mi familia, tampoco estará su bendición. Te apartas de Dios, ¿qué prefieres, la iglesia? No, yo mejor la cervecita, eso es la iglesia, hace eso. Inmediatamente te estás apartando de la bendición que viene para tu familia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esposas que le siguen el juego al esposo. No quiere la iglesia, yo tampoco voy. ¿Sabe que aquí hay niños que sus padres los mandan a la iglesia? Papito, vaya usted a la iglesia. Mami, pues usted no va. Ah, no, estoy muy cansada. Porque en el fondo, en el interior de sus padres, saben lo que sus hijos necesitan. Pero lo peor es que mandan a otros que le den lo que solo ellos podrían darles. Ser cristiano, esto no es un juego que hoy sí, hoy estoy en el mundo, mañana vengo cristiano, hoy le sirvo a Dios con todas mis ganas, y sí, porque yo, y mañana, ay no, muy cansado esto de servirle a Dios, no, es que, ¿qué pasó? Esto no es un juego, señoras y señores. O es bendición o es maldición, no hay zona gris. Es blanco o es negro, no existe la zona gris. O caminas bajo la bendición de Dios o caminas bajo la maldición de este mundo, tú lo decides. Y lo que marca una diferencia entre bendición y maldición es tu corazón, tu obediencia, tus decisiones todos los días. Recuerde, la bendición entra por los padres hacia los hijos, o la maldición entra desde los padres hacia los hijos. Y hay hijos que cuando sus padres están sirviendo, los padres no se dan cuenta la gran acumulación de herencia de bendición que le están dando a sus hijos, porque le están marcando un modelo de vida. Pero igual es un modelo de maldición cuando los padres se apartan del Señor. Quiero que levantes tu mano y digas conmigo: Señor, jamás me apartaré de ti, ni nunca dejaré de servirte. Porque lo que usted hace hoy en su presente está marcando el futuro de sus generaciones. Ahora Adán y Eva se apartaron, y Dios no dijo, bueno, ahí se apartaron. Mire el hombre creyéndose autosuficiente. Nos apartamos de Dios, dice Adán y Eva, estamos desnudos, pues nosotros nos vamos a vestir, yo puedo sin Dios. Y se cosieron hojas, delantales de hojas, taparrabo y brasier de hojas, como si fueran animales, tapándose con hojas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Cuando los vio así, les arrancó las hojas y mandó a coserles pieles, y los vistió de pieles, porque el hombre es la imagen y semejanza de Dios, y nadie va a humillar la imagen y semejanza de Dios. El que camina bajo la bendición de Dios caminará bajo la provisión de Dios. Si soy su hijo, Él me vestirá, Él me hará de comer, Él me dará lo que necesite, pero el diablo no se va a burlar de los hijos de Dios. Ah, sí, soy autosuficiente. Hojitas, dice Dios, nada de hojitas, pieles, porque son mis hijos y nadie va a pisotear mi imagen. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué hizo Dios? Llama a Abraham. Y en Génesis 28, 14 le dice a Abraham: ven acá. Será tu descendencia, hablándole a Abraham, como el polvo de la tierra. Hablándole a Abraham, le dirás a los judíos: te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Pero ahora nos habla a todos nosotros. Y todas las familias, ¿de dónde? ¿Serán qué? ¿Benditas en qué? En ti, Abraham, pero también en tu simiente. O sea, Dios aquí le da una palabra a los judíos. ¿Cuántos de ustedes han visto un judío pobre, un judío arruinado, un judío miserable, un judío sin la bendición de Dios?
Porque los judíos entendieron que la, por eso le llaman el, al padre Abraham, porque a través de Abraham Dios le dio una promesa a Abraham. Padre Dios le dio una palabra a padre Abraham, y padre Abraham le da una palabra a toda la descendencia judía. Pero Dios le dice a Abraham: en ti, hablando de los judíos, pero nos mete a nosotros los que no somos judíos, porque le dicen tu simiente. La palabra simiente es la palabra sera, con Z, y sera significa semen, semilla, genealogía o cosecha. Lo que está diciendo Dios es que esta bendición, que es para todas las familias, va a venir del semen o de la simiente que sale de los padres hacia los hijos. Mi semilla no fue una semilla de maldición, no fue aquel noviecito que toqueteó a la novia, que no tiene temor de Dios y la embaraza, y ahora ese niño, entonces dicen para cubrir el pecado. Sí, pero los hijos son bendición. Sí, pero el producto de cómo vino ese niño no fue bendición, vino de un semen, una semilla de maldición, de pecado. Y ya ese niño está creciendo sin un padre y una madre, nunca se terminan casando. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se gozó, lo que se disfrutó, fue un deseo temporal. Ese semen no fue una semilla de bendición. Por eso la Biblia dice que cuando la Virgen María, cuando se le aparece Dios a María, María le dice: hágase contigo conforme tu voluntad. Y la semilla de Dios vino sobre María, que fue el Espíritu Santo, y quedó embarazada de Jesucristo. Ahora, los judíos de la bendición que Dios le da a Abraham, pero tú y yo venimos de un semen, de una semilla, de una cosecha bendita. La Biblia dice que tú y yo no somos hijos de Dios por voluntad de hombre, porque los hijos nosotros naturales somos de por voluntad de hombre, porque nuestra sangre, nuestro ADN dice que tú y yo somos hijos de Julano o hijos de Julana. Esa prueba dice: tenemos rasgos físicos que nos hacen parecernos a nuestros padres, tenemos enfermedades generacionales que vienen producto de nuestros padres, y por eso estamos en maldición. Pero el día en que Jesucristo entró en mi corazón, yo ya no soy hijo solo de mis padres, ahora yo soy un hijo de Dios, y ahora mi corriente sanguíneo ha sido cambiado por la sangre de Cristo. Ya no hay maldición de enfermedad sobre mi vida, ya no hay enfermedad de maldición generacional, porque Cristo en la cruz pagó por esa enfermedad, para que ahora de a mí en adelante hayan familias de bendición, no de enfermedades, no de pobreza, no de robo. Esas maldiciones quedaron en la cruz del Calvario cuando yo me convertí. Y conmigo: yo vengo de la simiente de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente: la escritura previendo, mire lo que es Dios de sabio, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o a los que no son judíos, de antemano, o sea, se adelantó, diciéndole a Abraham algo que también iba a ser para nosotros los que no somos judíos. Y le dijo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, versículo 9, que los de la fe, o sea, ustedes y yo, somos bendecidos. ¿Con quién somos bendecidos? ¿Con quién somos bendecidos? Con el creyente Abraham. Día conmigo: yo soy bendecido juntamente con Abraham. ¿Por qué usted y yo somos bendecidos con Abraham? Porque tú y yo somos ¿de qué? De la fe. En el momento en que tú crees lo que Dios le prometió a Abraham, en ese mismo instante es tuyo, porque por la fe tú lo recibes. Ahora, verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de quién, ayúdeme, la bendición de quién alcance, como me alcanzó ahora Brian a mí. ¿A quién alcance? A los que no tenemos sangre judía. Lo que Dios le prometió a Abraham es lo mismo que Dios le prometió a tu familia. Abraham lo recibió por fe, igual tú lo tienes que recibir por fe. Por ende, no debes aceptar maldiciones generacionales. No debes de aceptar maldiciones generacionales, porque hay una bendición para mi generación. Mire, disculpe, es que su abuelito murió de cáncer, su papá murió de cáncer, y seguramente usted lo que tiene es cáncer. Y usted dice: lo siento.
Esa maldición a mí no me alcanza, porque Abraham no murió de cáncer. Abraham murió viejo y lleno de días y lleno de salud. Esa es mi cosecha, esa es mi herencia. Pero ¿qué hace usted? Ay, sí, doctor, voy a morir de cáncer. Vieja, ahí está el testamento. Voy a jale toda la otra, vos no te dejo nada. No, señores. Si en tu familia hubo pobreza y tú creciste en hogares donde no hay, no hay, no hay. La Biblia dice que Abraham era un hombre millonario, un hombre muy bendecido. Entonces usted tiene que sacarse de su mente la generación de donde usted viene terrenal, porque ahora en Cristo Jesús, que usted es una nueva criatura, hay una bendición familiar. Y usted diga, pues yo, mi abuelo murió sin nada, dejándonos un chorro de deudas. Mi papá nunca compró nada contado, todo a crédito. Toda la vida le di a todo el mundo, nos echaron de casas, perdimos casas. Esos fueron ellos. Pero de mí, de esta generación, de esta familia para adelante, ahora la bendición de Dios, que Dios le dijo a Abraham que en Cristo Jesús me alcanzó a mí. Así que mis hijos comerán en los mejores restaurantes, vivirán en las mejores casas, irán a la universidad que yo no fui, tendrán la carrera universitaria que yo no tuve, porque yo veré en mis hijos lo que yo no pude ver en mi generación. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero ¿qué sigue usted arrastrando? Chorro de maldiciones que le lanzó su abuelito, su tío, deudas, forma de pensar, carácter. Y van a pasar otra generación igual. Dice la Biblia que los judíos 430 años crecían generaciones y morían generaciones, todas esclavas. Pero llega un día donde se rompe la maldición y se activa la bendición. Y yo creo que este día es para usted que ha venido a escuchar este mensaje. Diga conmigo, hoy es el día. Levanta tu mano y diga: sobre mi generación hay bendición, no maldición. Quiero hablarle para terminar de dos cosas que trae la bendición de Dios para nuestras vidas. La primera de ellas, la bendición de Dios trae cobertura sobre nuestra casa. Trae cobertura. Éxodo capítulo 12 versículo 7 dice: esto era cuando vinieron las 10 plagas sobre Egipto. La última plaga era el ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos. Entonces Dios le dice a su pueblo: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el marco de las casas en que han de comer. Verso 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo donde está la maldición, donde está el pecado. Y heriré a todo primogénito que ande en la tierra de Egipto. Pero tanto así de hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Pero la sangre de sus casas será por señal que donde ustedes estén, y yo sé que en esa casa hay sangre de cordero, y donde hay sangre de cordero, yo pasaré lejos de vosotros. Y no habrá, reciba esta palabra profética para usted: no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando venga el juicio a las naciones, que en la economía de una nación, cuando venga sobre una nación maldición, donde esté en una familia, donde en esa familia diga: aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, aquí está la sangre de Jesús, esa maldición no puede entrar, no puede entrar. No habrá mortandad ni plaga que toque tu morada, dice la escritura. La palabra tuétanos es la palabra médula ósea. Cuando una persona tiene una enfermedad en la sangre, como lo que es leucemia, lo que le hacen es un trasplante
de médula ósea, porque la médula ósea es donde se producen los glóbulos que le dan el nivel de la sangre. La palabra de Dios penetra hasta tocar tu corriente sanguínea y cambiarte la sangre maldita que de repente corrió en tus generaciones por la preciosa sangre de Jesús que viene por la palabra de Dios. Y nadie puede tocar las casas donde está la sangre de Jesucristo. Usted siempre declare palabra sobre su casa, porque la bendición se traslada por la boca. Declare cobertura sobre su casa. Y de repente algo puede suceder malo, pero no tocará tu casa, tu familia. No la va a tocar. Y cuando el diablo quiere ensuciar tu casa, él va a venir a traer de repente temor y confusión. Pero tú tienes que pararte en la brecha y declarar bendición. Bendición. Tu casa no es para malditos, tu casa es para benditos. Yo quiero que tú creas eso en tu corazón. Ahora le hago una pregunta: ¿sobre quién vino la muerte o la maldición? Sobre los que andaban en Egipto. ¿Qué hubiera pasado si uno de los que estaban en esa casa, que estaban bajo la sangre, dice: ay, qué pereza, voy a irme a darme una vueltita a Egipto? Y se sale, y el espíritu de muerte y la mortandad hubiera entrado. Lo mata por andar fuera de cobertura. Hijos solteros, no salgas de casa sin la cobertura de tus padres. Papá, voy para tal lado, quiero que sepas. Y te van a vacilar, tamaño mamulón, usted diciéndole a su papá con 20 y pico de años: es que yo no camino sin la cobertura de mis padres. La Biblia dice: no aportilles el vallado que tus padres pusieron. La maldición pasa o la bendición de padres a hijos. Y muchas veces maldiciones han tocado hasta nuestros nietos, y de repente usted es producto de ello. Y creció en hogares donde lo que había era maldición. No había pan, no había comida, no había amor, no había respeto. O de repente había muchas cosas materiales, pero no había Dios. Y pueden haber carro, plata, universidad, puede haber millones, podemos andar en Disney paseando Europa y los tours, y Dios no está. Todo eso es vanidad de vanidades, y eso no sirve y no llena para nada. Y mucha de esa gente termina suicidándose, porque las cosas materiales no suplen lo que solo Dios le puede dar al ser humano. Estaba Saúl, y un día Saúl se enoja con Dios, hace las cosas a su manera, y su desobediencia le trajo una maldición a su hijo Jonatán. Y había un bebé, Mefiboset, el hijo Jonatán, el nieto de Saúl, ahí acostado, tranquilo, en cama, un bebé. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene un bebé? Estaba ahí jugando, tomando chupón, a gugu tata. Y mientras su abuelo peleado con Dios, tratando de matar a David, renegando y maldiciendo a todo el mundo. Y un día muere Saúl. Y el mismo día que murió Saúl, murió Jonatán, el papá de Mefiboset, que era un bebé. Y en eso se escucha una voz en casa y dice: murió Saúl, murió Jonatán, y vienen a matar a toda su descendencia. Una nana, una niñera, con mucho amor, con mucho cuidado. Pero cuando tus hijos están en las manos equivocadas, por más amor, van a ser lastimados. Cuando son criados por personas incorrectas, serán lastimados, por más amor que les ofrezcan. Y la nana lo agarró, y en su carrera el pobre bebé se le cayó, y el bebé quedó lisiado de los pies por toda su vida. Quedó un inválido, porque no tuvo un abuelo que se preocupara por traer bendición a esa generación. Porque no tuvo a su padre que lo cuidara en brazos, o a su madre. Y se fue a vivir a Lodebar, que significa lugar de hambre y necesidad. Hijo de un rey, descendencia real, cambiémosle la historia, cristiano, se congrega de toda su vida, aceptó a Jesús en el año 1998, tal día, tal hora. Pero desde ese día hasta el día de hoy, la maldición no se ha apartado de su casa. Se llama salvo, pero maldito.
Siguen los mismos problemas familiares, maldiciendo a su mujer, maldiciendo a sus hijos, maldiciendo su trabajo. Vive buscando las bendiciones, se pelea con todo mundo, vive estresado, pero yo soy salvo. Cuidado, te llevas una sorpresa el día del juicio. Gente que solo tiene su mirada en el cielo porque viven tan mal en la tierra que se sienten avergonzados. Por eso solo piensan en el cielo. Mientras tú eres salvo, tienes que vivir bajo la bendición de Dios en la tierra, no bajo maldición. Tú no fuiste de... Vamos al Génesis. En ninguna parte Dios le dijo al hombre: te maldigo. En ninguna parte Dios dijo: te bendigo, que te vaya bien, fructifica, multiplica, anda, sé, anda, dale tus negocios, anda, si vas conmigo te va a ir bien. Pero el hombre tastarudo se apartó del Señor. Y ahí creció Mefibosé, hasta que un día vino el rey David y lo mandó a llamar a su mesa, y lo hizo uno de sus hijos, y lo que era la tierra de su padre le fue restituida. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que entró con alguien que estaba bajo la bendición de Dios. Y si no, acuérdate del hijo pródigo. Ay, mi tata, deme la herencia, yo me quiero ir. Y la historia habla de un papá y dos hijos. No aparece la mamá. No sé si la mamá se había muerto o se había ido con otro, pero no aparece. No quiero ser chismoso, pero algo pasó. Y papá le dice: toma, digan conmigo, el hijo pródigo. Díganlo, se lo llevó todo. ¿Cuánto se llevó el hijo pródigo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es todo? Bien. Y un día, mire lo que hace el diablo. El diablo te seduce para la rebelión, y una vez que estás en rebelión, te arrastra la maldición. Y una vez que ya lo había perdido todo, cuando no tenía plata, vino el hambre a la ciudad. ¿Por qué no vino el hambre antes cuando tenía plata? Porque el diablo no cobra la factura cuando quiere, el diablo cobra la factura cuando le conviene. Así que si tienes una factura pendiente, dile a Jesús que te la cancele hoy. Porque si no la cancelas hoy, el diablo te la va a cobrar cuando más te conviene. ¿Sabe cuando el diablo te cobra la factura? No cuando estás mal, te la cobra cuando estás bien. Andabas con la querendengue hace un tiempo y ya la dejaste, y estás con tu esposita, todo bien, mi amor, te amo, pum, y sale la querendengue a relucir. ¿Por qué, Señor, si me había apartado? Porque no te habías arrepentido y no lo habías confesado. Pero si tú le has dicho: amor, yo quiero que sepa que antes de arreglarnos, yo anduve con otra mujer, yo ya no la quiero, yo ya la dejé. La verdad, era más fea que usted, pero ya yo estaba ciego. Yo quiero que me dé una oportunidad de arreglarnos y cerrar la puerta al diablo, y que Dios nos bendiga. Y después, cuando venga la querida a decir: y su marido andaba conmigo, y yo le decir: sí, él me lo dijo, pero él se arrepintió, Dios lo perdonó, yo lo perdoné, y juntos vamos a salir adelante de esto. Así que el diablo no tiene factura que cobrar, pero cuando hay una factura pendiente, el diablo te la cobra. Acuérdese de eso. Entonces está el hijo pródigo ahí: ¿qué hago? Mira donde papá. Yo sé que donde papá todo va a estar bien. Y se regresa a la casa de papá. Atención, papá lo ve a lo lejos, se levanta, se le tira en su cuello oliendo a cerdo. Una de las cosas que más me encanta de Dios, que Dios nunca te acusa cuando viene de hacer lo malo, porque Él estuvo ahí cuando lo hiciste. No necesita acusarte. El diablo sí. Dios extiende los brazos para decirte: así como fallaste, igual te puedes restaurar. Y lo abrazó y lo besó. Pero ojo esto. Padres, agarren esta palabra. Ojalá que la hagan profética para ustedes. Tráigame los zapatos nuevos, el vestido nuevo y el anillo, porque mi hijo muerto era vivido, lo voy a vestir de nuevo. En un momento, ¿de dónde agarró el papá ese vestido nuevo con la talla para su hijo, los zapatos con la talla para su hijo, si el hijo, dice la Biblia, que cuando se fue se llevó todo? Porque el papá sabía que Dios le había dado una herencia de bendición y no de maldición. Y agarró un vestido y lo tuvo guardado durante todo ese tiempo. Y durante ese tiempo el papá le hablaba al vestido y le decía: vestido, un día yo te voy a ver vestido en el cuerpo de mi hijo. Yo te he reservado, porque yo sigo creyendo que mi hijo no es para ser una lesbiana, no es para ser homosexual, mi hijo no es para ser un drogadicto. Un día lo voy a venir a ver en casa, y esta ropa es la señal de que esa palabra se va a cumplir. Y un pronto iba pasando el hermano mayor,
¿Mi tata de quién es esa ropa? Es para tu hermano. Como para mi hermano, si mi hermano es un cochino, mire, gastando toda la plata en viejas, anda ya como usted. No me importa que tu hermano ande en eso. Él es tu sangre y de la sangre uno no se avergüenza. Y tarde o temprano yo voy a ver al hijo regresar a casa. Y aquel vestido estaba planchado. Y seguro el papá pasaba todos los días y soltaba una palabra. Porque la bendición se suelta por la boca. Hijo, yo te veré regresando a casa. Yo te veré cambiado. Yo te veré con ese traje. Y por eso el papá, cuando vio a lo lejos, el papá dijo: lo que mis labios pronunciaron, mis ojos están a punto de verlo. El vestido que yo le hablé, traigan y se lo vamos a poner. Hoy te digo, no dejes de creer, no dejes de hablarlo. Vas a ver a tu hijo, vas a ver a tu hija graduarse en esa universidad, casarse con ese hombre de Dios, ver ese sueño. Tus ojos lo van a ver. Y lo segundo que trae, con esto termino, la otra semana sigo, no falte y traiga a su familia. Los cambios de uno en la familia activan los cambios en toda la casa. ¿Cómo ha cambiado papá? Voy a tener que ir a la iglesia porque papá está cambiando mucho. Algo le está pasando. Si él pudo cambiar, yo también. Lo segundo, la bendición de Dios trae prosperidad sobre nuestra casa. Dije, la prosperidad de Dios trae bendición de prosperidad sobre tu casa. Génesis 45:17. Se volvió Dios y le dijo a José, al soñador, al que nunca se apartó, al que siempre confesó el sueño, al que siempre creyó que iba a haber un día su familia bendecida. Se lo dijo Faraón: la riqueza de los impíos a las manos de los hijos de Dios. Di a tus hermanos: cargad vuestras bestias y volver a la tierra de Canaán. La riqueza de los impíos a las manos de los hijos de Dios. Tomar a vuestro padre, a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. La riqueza de los impíos a las manos de los justos, y comeréis con abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños. Mira, hasta los niños ya le estaban dando carros. Carros para vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto, alguien que reciba esta palabra, la riqueza de la tierra de Egipto, la riqueza de los impíos será vuestra. La Biblia dice que José se fue a su casa y ahí venía Jacob, el nieto de Abraham, un viejito, pero ese hombre había profetizado que un día la descendencia de él iba a ser bendita. Y ahora sus ojos, antes de morir, lo estaban viendo, y apoyado en su bastón, dice Hebreos, él bendijo a los hijos de José y le dijo: José, rama fructífera eres, tus vástagos se extenderán y brincarán los muros. Estaba declarando que la descendencia de José iba a traspasar los 430 años de esclavitud que él había dicho. Termino. Dos palabras. Una, Faraón: la riqueza de Egipto es vuestra. El faraón se lo dijo a los israelitas. Y un judío, nieto de Abraham y Jacob, viejito antes de morir, dice, apoyado sobre su báculo. Jacob era un patriarca. Los patriarcas usaban un báculo donde anotaban las promesas de Dios. Y apoyado sobre las promesas de Dios con su boca, como Dios dijo, bendijo a Abraham y Adán y Eva, como Dios bendijo a Abraham, ahora ese viejito estaba bendiciendo a sus nietos. Y le dijo a los hijos de José: José, rama fructífera, y tus hijos serán como vástagos, ramas que brincarán por encima de esos muros. Le estaba profetizando que un día iban a salir de la tierra. 430 años, 400 años, 400, 380 años, según la historia después.
de que Faraón dijo, Ramsés primero dijo, las riquezas de Egipto son vuestras. Y 300, 400 años después que Jacob dijo, José, rama fructífera, y tus vástagos, tus ramas brincarán los muros. Se estaba cumpliendo esa palabra cuando Faraón Ramsés II le dijo a Moisés, llévate a los hebreos, ya no los quiero, lárguense, vayan, sirvan a Dios en el desierto, ya no los quiero. Y le dijo Moisés, sí, pero había una palabra profética que decía que las riquezas de todo Egipto iban a ser nuestras. Así que la gracia y el favor de Dios cayó sobre los hebreos, y los hebreos, bajo la bendición de Abraham, iban a las casas de todos los egipcios y les pedían las joyas, le pedían las alhajas, le pedían el oro, y dice que los dejaron pobres y arruinados, y salieron con sus carretas llenas de plata, porque una palabra profética que Dios da no es para que tú digas amén ni grites, es para que tú la veas cumplirse antes de que tú mueras. Y salieron con las riquezas. Oh, ahí van. Y un pronto Faraón, caminando por el desierto, vio a todos los egipcios llorando. Y un pronto a otro, la riqueza de los impíos pasaron a las manos de los justos. Y Faraón dijo, estamos pobres, estos judíos nos han arruinado, pero yo no lo voy a permitir. Alísteme en mi carro, alísteme en el ejército, vamos a ir a matar a esos egipcios, perdón, a esos hebreos, y les vamos a robar los tesoros, porque son nuestros. Ellos tienen una deuda con nosotros y se las vamos a quitar. Y entonces se montaron en carros y los perseguían. Moisés dijo, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, abre las aguas y pasa en seco por ellas. Y el pueblo de Dios caminó por lo sobrenatural. Y cuando los impíos quisieron caminar por lo sobrenatural, Dios dijo, un momento, la bendición y lo sobrenatural no es para los impíos, es para mi pueblo, es para mis hijos. Y cuando el faraón entró con sus carros, las aguas del mar cayeron sobre ellos y los ahogaron. Ese día se ahogaron las deudas que tenían los hebreos con los egipcios. Cuando la bendición de Dios llega, se ahogan las deudas, se ahogan las enfermedades, se ahogan los problemas, y una nueva generación iba a conquistar la tierra prometida.